Bueno, Edgardo Cretaz, además de lo que tiene que ver con la lucha en paritaria por los salarios, también el gremio trabaja en lo que tiene que ver con lo cultural, con esto que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer también, y bueno, están trabajando en este sentido y va a haber novedades. Sí, hay una propuesta de un grupo que se llama Flora Gestión, Gestión Creativa, donde, bueno, trajeron una propuesta de una actividad cultural que ellos la vienen realizando ya hace un par de años, y la verdad que es una interesante propuesta, ¿no? Ellos hacen encuentros culturales a través de la música, del canto, de la danza, en lugares que no son los habituales, y en este caso eligieron el sindicato docente. Así que el día jueves 7 a las 21 horas se va a estar haciendo este encuentro en el local, acá en la sede de Danza Fe, de Luveña 981, de la ciudad de Reconquista, donde están invitadas todas las docentes afiliadas. Ahí hay un número de teléfono, que seguramente esto lo van a pasar después cuando pasen la nota, donde sacan la entrada a través de ese número telefónico, y es gratis para jubiladas y jubilados, jubilados de Danza Fe. Así que aprovechen las compañeras docentes, porque las entradas son de muy bajo costo. Y aprovechen las compañeras jubiladas y jubilados también para venir a pasar un buen momento escuchando música de manera bastante informal, donde va a estar un artista que viene de Buenos Aires haciendo no es un espectáculo, porque ella va a ir interpretando su música y sus canciones, pero en diálogo con las compañeras y los compañeros que estemos en ese momento disfrutando ese espacio. Así que la invitación es para todo, para el jueves 7 a las 21 ¿Le va a horas. alcanzar el salón? Sí, porque son encuentros que tratan de no ser muy numerosos, sino que como es una interacción del artista con el público, tratan de que no supere 50, 60 personas. Hasta ahí venden las entradas, hasta ahí son los espacios, y luego digamos que se cierra esta posibilidad. ¿Se puede pedirla también acá en el gremio? No, no, es todo por vía telefónica, porque las entradas se venden antes. Estas compañeras, estos compañeros tratan de que no estar vendiendo entradas ese día, sino que trabajan con las entradas que ellos puedan vender el día anterior. Bien, ¿jueves a qué hora Juega entonces? a las 21 horas, pero saquen las entradas por los teléfonos que, bueno, ustedes van a disponer. Gracias, Eduardo.